Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan la tarde de hoy a nuestro webinar con Scotiabank Colpatria y Fundación Plan. Les damos la bienvenida a este espacio. Estamos muy contentos de contar con ustedes en esta tarde de hoy. Quisiera darle paso a Adriana Jiménez. Ella es la profesional senior de Scotiabank Colpatria, quien les va a contar un poco cuál es el propósito de estos espacios de fortalecimiento empresarial y por qué Scotiabank Colpatria y Fundación Plan se unen para esta iniciativa. Adriana, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué Scotiabank hace este tipo de eventos. Gracias, Carmenza. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a los expertos que nos acompañan en estas sesiones. Gracias a José por una sesión introductoria ayer maravillosa. Sí, Scotiabank, de la mano de Scotiabank Colpatria, crea este espacio como con el propósito de acompañarlos en el mundo del emprendimiento, no solamente a mujeres, sino a hombres conscientes de resaltar la importancia del rol de la mujer en el crecimiento económico del país. Buscamos eliminar esas barreras que hoy la mujer pueda tener en la creación de empresa y hacer la diferencia a través de estos emprendimientos, de ideas, de productos, de servicios, donde quien las desarrolle no sea lo importante, sino el valor que generen a través de. Entonces, muchas gracias a todos. Quiero dejarles algo que me pareció importante recalcar de la sesión de ayer. Y es, José hablaba de la guía del pensamiento, una serie de preguntas bien interesantes, entre muchas otras cosas valiosas que nos compartió. Y una de esas preguntas es, identifica qué es eso que tanto te apasiona que harías gratis. Esto es solo una invitación para que pensemos en eso que nos apasiona, porque con seguridad, una vez lo identifiquemos, el éxito llega solo. Y que pensemos en colectivo, que pensemos en sociedad y que sea lo que sea en lo que emprendamos, este emprendimiento tenga beneficio para una comunidad, genere empleo, que tenga un beneficio superior, ¿sí? Los beneficios individuales llegarán con seguridad si esta es la primicia, pues. Eso es mi invitación. Muchas gracias nuevamente a todos por unirse. Gracias, Fundación Plan, por poner a disposición su experiencia y facilitarnos el camino hacia la diversidad y la inclusión. Y bueno, bienvenidos, disfruten de esta sesión. Gracias. Adriana, así es, muchísimas gracias por tus palabras y yo quisiera invitar a las personas hoy conectadas que por un instante pensáramos en lo que significa ser mujer en un país como Colombia y cómo le podemos poner otras situaciones que suceden diariamente a las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres rurales? ¿Qué pasa si estamos en una zona de conflicto armado? ¿Qué pasa si además somos afrodescendientes? Cada una de esas situaciones son barreras que las mujeres día a día tienen que enfrentar. Y justamente proyectos como este, que nos permiten el fortalecimiento empresarial para mujeres y por supuesto también para los hombres como aliados y parte del cambio, que hacen parte del cambio de las situaciones y de las brechas con las que nos enfrentamos diariamente, es la razón por la cual nosotros agradecemos y estamos muy felices de contar con aliados como Colpatria, que nos ayudan a cerrar estas brechas, a romper estas barreras y a permitirle a las mujeres de las distintas regiones del país a que puedan soñar con que puede ser un futuro distinto, con que pueden tener oportunidades distintas y que logren generar las transformaciones que desde Scotiabank Colpatria y por supuesto desde Fundación Plan pensamos todos los días en romper. Hoy nos acompaña para esta sesión de fortalecimiento. Ayer estábamos hablando de las ideas caóticas. Hoy estamos hablando de cómo hacer posible ese plan de acción, porque hay que transformar las ideas en acciones. Y para eso nos acompaña en la tarde de hoy Pablo Senior, que nos va a contar cómo hacer posible estas ideas. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Carmenza. Buenas tardes a todos en este webinar. Primero, agradecerle al equipo de Scotiabank Colpatria, al equipo de la Fundación Plan, por esta maravillosa invitación a compartir con todas y todos un poquito de lo que estamos trabajando en estos ecosistemas de emprendimiento y que nos permiten entender de una mejor manera cómo funcionan esos planes
desde la idea hasta cuando ya tengo un modelo de negocio que desembocó en un plan de negocio exitoso. Entonces, primero agradecer a Scotiabank nuevamente, a Colpatria, a Plan y a todos y todas los que se conectan en este momento desde todo el territorio nacional, a todos nuestros amigos y amigas desde el norte del país hasta el sur del país, desde el oriente hasta el occidente, desde esa Colombia profunda, les agradecemos que estén conectados en este momento. Hoy estaremos hablando básicamente de cómo el plan operativo es una herramienta que va más allá de simplemente ser un documento y se convierte en una hoja de ruta para que el emprendedor o la emprendedora encuentre nuevas y mejores formas de hacer sus tareas de acuerdo a su propósito. Me llama poderosamente la atención que tanto Adriana como Carmenza mencionaban ayer, de la sesión de ayer, la importancia del propósito vital. ¿Qué es eso que nos levanta día a día y que nos hace sentir felices de no solamente ir a trabajar, sino de estar vivos y de existir? ¿Qué es ese propósito? ¿Qué es lo que te sostiene para levantarte e ir más allá en tu día a día? Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy. ¿Cómo llevar tu propósito a la acción a través de acciones concretas organizadas? Entonces, antes de comenzar, a mí me gustaría... Ahora sí. Antes de comenzar, a mí me gustaría que hiciéramos unos... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, ya estaba publicada. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir aquí a la presentación. ¿Y ven ahí en la pantalla? Sí, estábamos antes de empezar. Perfecto. Hay un libro muy importante en los últimos 20 años sobre cómo la transformación se da desde nuestro ser, desde nuestra personalidad. Y eso arranca con los acuerdos que nosotros realizamos con nosotros mismos y con los demás. Hoy quiero que realicemos estos cuatro acuerdos en primera instancia. El primero es que seamos impecables con nuestras palabras y acciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos pensando o vayamos a participar, estemos siempre con la mejor de las intenciones en nuestro mensaje. Eso de entrada cambia toda la conversación. Segundo, no hay que tomarse nada personal. Cualquier cosa que digamos aquí o diga alguna persona, algún hombre o alguna mujer, no tiene nada que ver contigo adentro. Son cosas que se dicen o que se mencionan y que tú no lo debes tomar como alguna ofensa para ti. Ese también es un acuerdo importante, nada personal. Lo tercero, no supongamos, preguntemos. Vamos a tener una serie de Padlets, ahorita les explicaremos qué es en la próxima diapositiva, en los que ustedes van a poder participar y preguntar, porque de eso también se trata. Cuando yo estoy en mi propósito vital, yo no supongo, yo voy y voy transformando y voy actuando, pero no supongo, pregunto. Eso es bien importante. Y lo último, y bien importante para esta sesión, es que demos lo mejor de nosotros siempre. Fíjense, son cuatro acuerdos muy sencillos, pero fundamentales. El primero es ser impecable con nuestras palabras. El segundo, no suponer nada. El tercero, no tomarse nada personal. Y el cuarto, dar lo mejor de nosotros siempre. Ahora, si ustedes tienen, y Carmen, si le podemos compartir el Padlet en el chat, por favor, ¿tienes algún acuerdo en mente que consideres importante incluir en esta conversación? Puedes participar haciendo clic en la expresión, sí, por supuesto, pero nosotros se las estamos compartiendo en el chat. ¿Ya está compartida, Carmenza? Sí, Pablo, ya está en el chat y también quiero contarte que están conectadas personas desde Bogotá, desde Cartagena, desde Madrid. Muy bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se conectan a esta sesión. También quiero decirles que está el link para la asistencia para las personas que quieran recibir su certificado de asistencia. Ya está también en el chat para que por favor hagan su inscripción. Excelente. Entonces,
Mientras ustedes van contestando los acuerdos, yo voy a ir buscando acá para compartirles la pantalla de cuáles son esos acuerdos que se nos van ocurriendo a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir buscando aquí. Estamos un poco buscando el dinamismo de la reunión en este momento. Aquí está, perfecto. ¿Me confirma, por favor, Carmenza, que estemos compartiendo mi pantalla? Sí, estamos viendo una flor rosada. Perfecto. Escribe tu nombre si no aparece. ¿Puedes escribir algún acuerdo adicional que consideres importante para esta reunión? Quisiéramos leerlo desde donde nos escriben, desde Cartagena, Bogotá, nos decía ahorita Carmenza, desde Cali, Medellín. Y si consideran que hay algún acuerdo que nosotros debamos tener en cuenta. Mientras ustedes lo escriben, entonces vamos a ir pasando de una vez a nuestra presentación. ¿Les parece? Vamos a comenzar. Venga. Aquí está, perfecto. Vamos a poner en grande. Pablo, qué importante esto. Nos escriben desde Bogotá que están viendo en familia la conferencia y es que eso es súper importante. Aquí no está dirigido exclusivamente para una persona de la casa. Creo que son temas de aprendizajes que todos y todas podemos utilizar en la vida diaria. Entonces, maravilloso que podamos compartir estos conocimientos con la familia. Así es, Carmenza. El tema del emprendimiento, y quisiera antes de comenzar nuestra charla, las barreras que tú mencionabas en la introducción se dan desde nuestros conocimientos, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestro la forma en la que nosotros enfrentamos la vida. Entonces, la invitación desde este escenario es que esas barreras las atravesamos, como decía José ayer, las barreras no se saltan, sino que se atraviesan para poder generar un dinamismo a través de ellas. Esas barreras las vamos a superar conjuntamente todos, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que en medio de eso no tengamos cómo después tener problemas al momento de que el emprendimiento falló o de repente las cosas no salieron como nosotros las esperábamos. Porque precisamente si yo estoy enfocado en mi propósito y para eso me preparo, ejecuto un plan y lo desarrollo, pues esas barreras las vamos a ir pudiendo superar de forma conjunta y de una manera mucho más acertada. Ya para comenzar, entonces les voy a ir mostrando aquí en la presentación. Ahí están cinco mujeres que a nivel mundial han sido las más grandes maestras del juego de ajedrez. Hay de diferentes nacionales, de diferentes etnias y de diferentes épocas. ¿Por qué las traigo a colación? Porque son mujeres que se destacaron en un campo en donde normalmente los hombres son los que están dando la línea o están participando más activamente. Esto se los digo porque es mucho más complejo llegar a ser un gran maestro siendo mujer que siendo hombre. Y ahora imagínense que para llegar a ser gran maestro tienes menos oportunidades. Entonces de eso vamos a estar hablando aquí, cómo aprovechar ciertas oportunidades en el entorno a través de nuestro plan operativo para que podamos tener éxito en nuestros emprendimientos. Y con esa imagen nos vamos a la segunda, que es la teniente Paula Andrea Ramírez del Ejército Nacional de Colombia. Es la primera gran maestra colombiana antes de los 25 años. Entonces, si se dan cuenta, es una persona que también ya está encaminando a sus estrategias para poder crecer en este mundo del ajedrez. ¿Por qué lo hacemos la comparación con el ajedrez? Y ahorita llegaremos allá. En la vida, en los emprendimientos y en
cualquier situación en general, debemos tener claro primero cuál es nuestro propósito, como nos decía José ayer, y es cuál es nuestra visión respecto a la problemática que se va a solucionar. Pero para eso nosotros debemos desarrollar una serie de pasos o acciones que nos conllevan a ese éxito o la victoria. Y el ajedrez tiene una gran relación directa con la forma en la que nosotros nos relacionamos. Tiene procesos de entrada, procesos de salida y unos intermedios en los que nosotros desarrollamos nuestras acciones. Quiero comenzar también esta trayéndole a colación dos ejemplos de grandes mujeres que yo he admirado desde que las tuve el privilegio de trabajar en sus empresas. La primera es Catalina Escobar Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar en Cartagena. Y ella nos dice que trabajar en la equidad de género implica también elevar los argumentos y el discurso para que cada vez más niñas y jóvenes alcancen una vida plena y llena de experiencias que agreguen valor a ellas mismas y a sus entornos. Entonces, fíjense, la invitación es a elevar los argumentos y nuestro discurso, tanto de hombres como de mujeres, porque el emprendimiento es una herramienta social, es una herramienta de crecimiento y debe tener la misma generación para todos, para hombres, mujeres, niñas, y que qué bueno que se estén vinculando en este momento, como nos decía ayer José, niñas y familias enteras para darnos cuenta de que a través del emprendimiento podemos ir transformando nuestra sociedad. ¿Qué ha hecho Catalina Escobar? Catalina, y la traigo a colación porque, y graben esto del sacrificio porque lo vamos a trabajar más adelante. Muchas veces en nuestra vida tenemos o sufrimos pérdidas o nos damos cuenta de que hay situaciones difíciles. En su vida ella perdió a un niño, a su hijo, muy jovencito. Y esta tragedia la llevó a reflexionar, sumado a esto, que ella vio en Cartagena, mientras ella trabajaba acá en una gran empresa, cómo eran las condiciones tan difíciles de las madres primigestantes. Y no comenzó a quejarse. Ah, ¿qué pasó? Que ahora mi hijo murió. Y está bien expresar el dolor, pero hay que tomar acción. Una vez ese dolor, nosotros lo vamos a canalizar. ¿Y ella qué hizo? Montó una fundación para acompañar a madres primigestantes para que superaran esas barreras de acceso a la educación, de acceso a mejores oportunidades, de acceso al trabajo. Y hoy ha transformado los indicadores sociales de la ciudad de Cartagena en términos de madres primigestantes menores de edad. Entonces es una labor que a partir de un dolor y su capacidad de resiliencia y adaptación, esta gran mujer está transformando toda una sociedad, no solamente en Cartagena, sino en todo el Caribe. Es como un ejemplo a seguir de que no importa cuán grande sea la tragedia, de ahí podemos extraer grandes lecciones para nuestro futuro y la transformación no solo de nosotros, sino de los demás. El segundo ejemplo que les quiero traer a colación es precisamente de la persona que es la líder en la compañía Trenzas. Aparte de ser una gran mujer, es una mujer alegre que conecta a las demás personas y sobre todo con un gran sentido de lo que es la humanidad y de cómo cada quien cumpliendo su propósito puede llegar a transformar uno, no solamente lo de él sí mismo, sino también lo de los demás. ¿Qué hace María Andrea Romero? Voy a contarles esta frase. Y si solo se trata de ser felices, no de tener cosas, ni de hacer cosas, simplemente de ser en esencia, de ser auténticos sin importar la edad, el qué dirán y las imposiciones a las que nos ha llevado el capitalismo, de ser eso que siempre te hace tener una sonrisa en la boca. Les pregunto, ¿qué los hace tener a ustedes una sonrisa siempre en la boca? A mí, trabajar por mi pasión. A mí,
trabajar porque otros crezcan. Eso me mantiene una sonrisa en la cara. Todas estas semanas he estado en un tema de emprendimiento personal que ahorita les contaré y que se ha ejecutado de mejor manera gracias al plan operativo, pero es gracias a que esta mujer y gracias al ecosistema y gracias a las oportunidades que ella me ha ayudado a identificar, es que mi empresa hoy tiene todo su registro en NIR, estamos legalmente constituidos, tenemos un mercado al que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a tener acciones contundentes para obtener resultados extraordinarios. Y eso hace parte de la filosofía de todo el ecosistema. ¿A qué me refiero? A que María Andrea tiene una empresa que se llama Trenzas. Y es que ella desenreda los nudos corporativos y los convierte en trenzas organizacionales a través de tres hilos. Eso ha ido evolucionando con su compañía, pero yo les voy a resaltar es lo que a mí como emprendedor he observado en ella. Y es primero una capacidad de adaptación al entorno y segundo una capacidad de entender las posiciones del otro y respetarlas. Para nosotros como emprendedores muchas veces queremos que sea nuestra posición y vamos como caballito cochero detrás de ella. María Andrea me ha enseñado a escuchar no solamente a las personas, sino al entorno. Entonces, dense cuenta que desde estos dos ejemplos, desde Catalina, la resiliencia y la capacidad de adaptarse a esas situaciones difíciles. Y de María Andrea, a cómo nosotros podemos escuchar y leer el entorno para obtener resultados poderosos y contundentes. Eso lo llamaríamos contextualizar. Y bueno, ya habiendo presentado estos Pablo, ejemplos, dime. El viernes vamos a tener a María Andrea en nuestro webinar, entonces están cordialmente invitados a registrarse y asistir el viernes para que María Andrea nos ayude a desenredar esas situaciones que tenemos, a construir esa trenza que tú nos comentas a través de cuál es el mapa de ruta del plan de negocios. Entonces, súper invitados, invitadas para que este viernes nos acompañen y se conecten para que conozcan a María Andrea y conozcan cómo resolver esa trenza de la mejor manera. Sí, qué bueno que lo mencionas, Carmenza, porque es que todo esto aparentemente puede estar desconectado, pero arrancamos con una idea de negocio que ayer nos lo decía José, puede ser absolutamente caótica y nosotros estamos perdidos, pero con el plan estratégico y nuestro propósito claro, le damos un norte, una orientación. Y luego pasamos al plan operativo. ¿Qué es el plan operativo? Es cómo podemos llevar esa idea maravillosa, fantástica, poderosa a una acción que dé resultados concretos y contundentes. Para eso hoy vamos a hablar de tres momentos claves. La apertura, el avance y la victoria. Ustedes dirán, apertura, avance y victoria. Sí, son los mismos movimientos que tiene el ajedrez para entender cómo es esa metáfora. Por eso la traigo a colación. Entendamos que en nuestros emprendimientos, en nuestra vida, en nuestra organización, en nuestro día a día, en la tarea que vayamos a realizar, todo lo podemos manejar con una apertura en donde identificamos, y ya les explicaré con claridad cuáles son los puntos en cada una de las fases. Yo puedo arrancar con una apertura. Luego me mantengo en el objetivo a través de mi enfoque para alcanzar la victoria. Vamos a recordar, para que no nos perdamos, como en cualquier juego o en cualquier situación, la victoria se trata de capturar valor, de generar valor. ¿Y cómo se genera valor? Bueno, allá llegaremos. Círculo virtuoso de los planes operativos. Tres momentos para transformar los resultados. El plan operativo, ¿qué es? ¿Qué es eso del plan operativo? ¿Para qué nos sirve? El plan operativo es una herramienta que tienen los emprendedores y en general todas las personas para detallar las acciones y operaciones necesarias para desarrollar su estrategia ganadora. Miren con claridad. Ayer hablábamos con José de esas ideas caóticas que pueden estar flotando en el ambiente, pero que cuando nosotros nos enfocamos y vamos tras nuestro propósito, se convierten en un plan de trabajo.
Y ese plan de trabajo nosotros lo detallamos en cada una de sus fases a través del plan operativo. Y bueno, ¿para qué sirve ese plan operativo? Precisamente para realizar un seguimiento exhaustivo del nivel de avance y evitar desviaciones en los objetivos trazados en la estrategia. Ustedes dirán, seguimiento exhaustivo es estar día a día, día a día, día a día. Hay seguimientos mensuales, semanales, como anuales, bimensuales, bimestrales. Todo depende del objetivo. Si yo quiero ganar un juego, y por eso estamos trayendo a colación el ajedrez, si yo quiero ganar un juego, bueno, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Para dónde voy? ¿Con qué cuento? Arranco por ahí. En esta slide ustedes están viendo que nos sirve también para que en la estrategia, ¿cuál estrategia? La que trazamos anteriormente a través de nuestra idea caótica que se convirtió en un negocio exitoso posteriormente. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve hacer un seguimiento exhaustivo? ¿Para qué me sirve no desviarme de la estrategia? Sencillo, para estos beneficios. Primero, mantenernos enfocados en la meta. Si yo, por ejemplo, estoy jugando ajedrez y de repente comienzo o en cualquier parte, voy a ponerle también otro ejemplo de otro deporte, fútbol, basquetbol. Si de repente el que tiene la pelota se pone a ir hacia otros lugares, primero lo sacan del partido, segundo pueden perder. Así mismo sucede en el ajedrez. La meta es ganarle o capturar el valor del rey. ¿Qué sucede? Nos permite también corregir errores a tiempo. ¿Qué tipo de errores nos permite corregir? Por ejemplo, se los pongo con ejemplos más concretos antes de pasar al plan operativo. Al momento de ustedes crear sus emprendimientos, la primera tarea que nosotros definimos es cuál es nuestro público o mercado objetivo. Si yo tengo un mercado objetivo al que le voy a vender, por ejemplo, empanadas, y yo sé que debo vender 50 empanadas para ser rentable, yo debo primero, para vender las empanadas, comprar los materiales, fabricar mi producto, vender el producto y luego de eso, hacerle control o seguimiento a satisfacción del cliente. ¿Ven? Esos son pequeños pasos. Ahorita lo veremos más en detalle. Entonces, si a mí se me olvida que la meta es, y poniéndoselo más claro con el ejemplo de las empanadas, si a mí se me olvida un paso, por ejemplo, el de comprar la carne, miércoles, no puedo corregir si no tengo un plan operativo que yo siga. Entonces, al utilizar un plan operativo, yo puedo darme cuenta de que efectivamente no he comprado la carne y por consiguiente las empanadas no van a estar. O, por ejemplo, puedo también estar verificando qué tipo de fuerzas, alcances y tiempo requiere para mi estrategia de venta de mis empanadas. Por ejemplo, ¿dónde voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿En qué momento? Porque hay unas horas en específico que nos permiten a nosotros situarnos en esa forma. Ahora sí, ¿cómo ejecutar ese plan operativo? Y es una pregunta que a veces nosotros nos intentamos hacer porque llega que ya tenemos nuestra idea. Les pongo el ejemplo de esta empresa que vamos a tratar. Ellos son una empresa, se llama Lusotec, una empresa de tecnología en energías renovables. ¿Como cuáles? La energía solar, la energía eólica, y son pioneros en ese campo aquí en la ciudad. Entonces, ellos solicitaron el acompañamiento para encontrar cuáles eran esas herramientas que le iban a permitir a ellos desarrollar su plan operativo de una forma más expedita. Porque hay diferentes
formas de llevar tu plan operativo. Primero, puedes hacerlo en Excel, en una hoja, ahorita se los mostraré, en una hoja de cálculo tradicional, llevarla a mano. O si tienes las herramientas adecuadas, como el Project Manager, por ejemplo, si ya es un proyecto industrial o empresarial que requiere una asignación mucho más específica de tecnologías. Ahora, si es un proyecto de tecnología, puedes utilizar Asana o cualquiera de esas herramientas. Lo segundo, vamos a tener en cuenta cuál es el impacto en las diferentes áreas de la vida y hoy empresa. Entonces, acuérdense que estamos hablando del caso de Luzotec y ahora lo verán en grande en el mismo plan de ellos. ¿Qué sucede? Que ellos como empresa joven que está en un mundo de tecnología y de energías renovables que está en constante expansión y crecimiento porque en todo el país están creciendo ese tipo de desarrollos, ellos necesitaban una estrategia que combinara todas la mayor cantidad de áreas o perspectivas para que el negocio fuera exitoso. Entonces, fíjense, lo primero es que yo tengo que verificar cuáles son las herramientas, ya sea en Excel, en una hojita, en lo que sea, que yo pueda anotar cuáles son esos pasos indispensables para que la estrategia se lleve a cabo. Y cuáles son las áreas en las que yo voy a poder estar. Por ejemplo, en el caso de las empanadas nuevamente, y después volveremos con el caso del uso de, en el caso de las empanadas, ¿cuáles son las áreas que entran ahí en juego? Hombre, ventas y producción principalmente. Pero ya en un negocio grande tenemos logística, ventas, planeación, infraestructura, financiero y en sí todas las áreas involucradas en el crecimiento organizacional de la empresa. Para poder ejecutar el plan operativo, debo revisar el nivel de avance constantemente. Yo les decía hace un rato, hombre, si yo quiero medir diariamente, tengo unas acciones diarias. Si quiero medir semanalmente, tengo unas acciones semanales. Pero la idea es revisarlas, no tenerlas enunciadas, porque eso no sirve de nada. Tiene que ver directamente con que estemos conectados, y me voy a volver un momentico aquí, con la meta. Enfocarse en la meta para corregir los errores a tiempo y entonces yo pueda, con estas revisiones y correcciones, verificar mi nivel de avance. Entonces, ahora, antes de todo, quisiera, no sé, Carmenza, si podríamos compartirles el segundo Padlet para que ellos pudieran ingresar y nos contaran cuáles son esas ideas de negocio que están desarrollando o que están trabajando en este momento para que podamos identificar retos o barreras conjuntamente dentro de esta sesión. Continúa. Gracias, Carmenza. Ya está publicado. Perfecto. Entonces, mientras tanto, yo les voy a ir contando. Entonces, ahora sí, en esos tres momentos que nosotros habíamos identificado, si ustedes lo recuerdan, ¿están viendo mi pantalla? No, Pablo, no la tengo. Espérate, comparto de nuevo. ¿Ahora sí la ves? Ahora sí, ya están en directo. Entonces, nosotros nos preguntábamos por dónde comenzar. Y ayer ustedes preguntaban por dónde comienzo, por dónde comienzo, por dónde me voy. Perfecto. Lo primero, acuérdense que son tres momentos. La apertura, el avance y la victoria. La apertura tiene unas trampas. ¿Cuáles son esas trampas en la empresa? Por ejemplo, que se nos olviden los servicios. Por ejemplo, que dejemos por fuera una nómina. Por ejemplo, que los impuestos que no los sabemos tasar. Por ejemplo, cosas que dejemos por fuera. Cuando yo visualizo mi objetivo en cualquier estrategia que yo esté desarrollando, lo primero es tener claro el norte. Segundo, contar las fuerzas con las que voy. Avanzar un paso a la vez y continuar mi estrategia. ¿Cómo se ve ese efectivo? En los planes operativos accionables. ¿Qué son los planes operativos accionables? Tener unas intenciones claras, unas tácticas e iniciativas concretas y unas acciones contundentes para finalizar el resultado. Ustedes dirán, ¿cómo así un plan operativo accionable? Bueno,
Les vamos a mostrar, les voy a contar en un ejemplo el plan operativo de Luzutec. Y aquí voy a compartirles este archivo que tengo ya acá. Ahora Carmenza nos dirá si lo estamos viendo. Regálenme un segundito mientras yo lo activo aquí. Aquí está. Perfecto. El año pasado. Pablo, me están reportando que tienen problemas para escribir en el Padlet. En el Padlet, enseguida ya lo vemos. Pues déjame compartirles la pantalla del. ¿Están viendo la pantalla? El Excel, sí. Sí, perfecto. Comparto esto, miramos un momentico y ya enseguida pasamos al Padlet para escucharnos conjuntamente, ¿vale? Regálenme un segundo mientras vemos esto acá en la pantalla. Entonces, les decía que el año pasado, en el mes de junio, y fíjense que a veces nosotros estamos pensando en que en situaciones, y José lo decía ayer, a veces en situaciones de incertidumbre, si nos dejamos llevar por el miedo, si nos dejamos llevar por el... y eso María Andrea nos comentará un poco en la sesión del viernes, de cómo a veces nos infoxicamos. Hay demasiada información que no sabemos filtrar y lo que nos lleva es a la parálisis, de lo que nos hablaba José ayer. Entonces, fíjense que el año pasado, ¿por qué les digo esto? Porque este plan sale en plena pandemia, en el mes de marzo, comenzamos a trabajar el plan operativo anual de Luzutec de 2020 a 2021. Y hoy día es un éxito porque ellos están generando unas estrategias súper poderosas que las están haciendo seguimiento desde su plan de negocio. Entonces, fíjense que a veces los momentos de incertidumbre son los que disparan y son los momentos disruptivos en la sociedad. Ahora bien, ¿en qué consiste el plan operativo anual? Miren, es un plan que tiene en cuenta las perspectivas, ahorita hablamos de eso, las metas, las actividades y todas las tareas y o iniciativas y o indicadores que nosotros como emprendedores identifiquemos que son absolutamente necesarias para que nuestro proyecto tenga éxito. Entonces, el plan operativo accionable de Luzutec es absolutamente diferente al de JCP o al de Inducen o al de Dev Commercial Trainer o al de cualquier otra empresa u organización. Todo depende de lo que el emprendedor o empresa necesite que suceda. Recuerden que tanto en el ajedrez como en la vida hay diferentes formas de afrontar los retos. Y cuando nosotros tenemos clara una meta, la forma de irnos para alcanzar esa meta depende de cada persona. Entonces, fíjense que en este plan operativo, que es muy sencillo, ustedes lo ven grande. Vamos a ponerlo un poco más para que lo vean qué tan grande realmente es, porque ellos son muy organizados. Los chicos de Luzutec tienen una visión de ingeniería muy fuerte sobre su empresa. Entonces, véanlo. Es grande, tiene su cantidad de cosas, pero porque ellos lo hicieron así, porque ellos definieron que estas eran sus metas, ¿en cuáles? En una perspectiva financiera, y es lo que hablaremos ahorita más adelante, en una perspectiva de clientes, en una perspectiva de procesos internos, en una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esas perspectivas las define. Si yo no tengo un emprendimiento grande, no tengo por qué razón ponerme a definir unas grandes perspectivas como clientes y eso, ¿no? Las áreas que para mí son importantes. Vamos otra vez a las empanadas. En el ejemplo de las empanadas, ¿cuáles son las áreas? ¿Qué debe pasar en la producción para que tengamos éxito? ¿Qué debe pasar en las ventas para que tengamos éxito? Entonces, en la producción, debemos todos los días, por ejemplo, producir 18 empanadas de huevo, 22 empanadas de arroz, 15 empanadas de carne.
Porque eso va a requerir, y miren que aquí está, yo tengo una meta. Voy a, ahora sí lo voy a poner más grande, un momentico. Yo tengo unas metas y esas metas me tienen unas actividades específicas, pero cada actividad tiene una meta en particular y tiene unos beneficios para las personas. Entonces, fíjense, vamos a ponerle una meta. Ellos se pusieron que en el año 2020 ellos iban a contar con un EBITDA positivo y con superávit. Esa fue una meta. Y tienen tres actividades, miren la que meta grande, la que les estoy mostrando, y tres metas, tres actividades que los llevan a cumplir esa meta. Pero cada meta, cada actividad tiene su propia meta. ¿Ah? Y tiene un beneficio proyectado para una persona y tiene unos indicadores, unas frecuencias de medición, que era lo que les estaba comentando hace un rato. Entonces, si se dan cuenta, la herramienta que ustedes pueden utilizar, sencillita como el Excel. Ahora, puede ser tan compleja como ustedes quieran o tan sencilla como ustedes quieran desarrollarla. Por ejemplo, esta también tiene otra carpeta que se llama seguimiento y cumplimiento. Esto ya es más parte del acompañamiento que se le hace desde una firma. Fíjense, tienen unas metas, unas iniciativas, todo desde una perspectiva, recuerden, todo es desde un área. En el caso de nuestras empanadas, las dos áreas identificadas, porque puede servir tanto para una gran empresa como esta que está montando ingeniería avanzada o para una empresa de alimentos tranquila de la casa o del barrio. Lo importante es que tengamos la claridad de que esas áreas van a estar o beneficiadas o perjudicadas por la ausencia o no de mi plan. Entonces, fíjense, ellos para esa meta de tener un EBITDA positivo, un superávit, miren que en la pestaña de tareas, y yo les podré compartir un ejemplo de este documento para que no se preocupen de estar llenando tablas y claves, ellos tienen unas tareas muy, muy específicas, hasta en las subactividades. Realizan control de costos, control de gastos, establecen segmentos de mercado. Es decir, van haciendo que la tarea sea mucho más sencilla. Y miren, tienen un número de actividades, un estado, bueno, esto fue cuando lo diseñamos, yo no sé en qué estado están ahora, porcentaje de ejecución, porque deben ir midiéndolo. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el cronograma en el que sucede? Como les decía, los que definen y plantean qué tan importante o qué tan definido o qué tan alto es el nivel de detalle de sus planes operativos son ustedes mismos los emprendedores y emprendedoras. Porque ustedes son los que tienen claro cuál es su propósito. Y ahorita hablaremos de eso cuando hablemos del mío. Yo tengo claro cuál es el propósito de Industria Señor del Arte y la Impresión 3D. Y yo como emprendedor tengo mi propio plan y estoy desarrollando todas unas iniciativas y estrategias para alcanzarlo. Entonces, se trata de eso. En efecto, quiero profundizar un poquitico. ¿Qué es una meta? Una meta es un lugar al que yo quiero llegar, ¿cierto? Por ejemplo, una meta puede ser irnos a Cartagena de vacaciones. Por ejemplo, una meta puede ser recaudar 200 millones de pesos o 15 mil pesos o 20 mil pesos para una donación social. Una meta es un objetivo que yo tengo y que puedo medir en el tiempo. Objetivo que yo tengo que puedo medir en el tiempo. Adicional a eso, debemos tener en cuenta esto que dice aquí, perspectiva. La perspectiva es ese área o esa o esas, esos involucrados en ese éxito. Por ejemplo, en la de las empanadas, ¿quiénes son los involucrados en el éxito? Hombre, la señora que los hace y normalmente el hijo o la hija que los acompaña, pero también está el señor en la casa o el señor que acompaña ahí en el puesto. O está también las personas que trabajan con ellos. Esos son los involucrados. Entonces, puedo tener involucrados internos como mis empleados, pero también puedo tener involucrados externos
como nuestros clientes, o puedo tener involucrados como los accionistas. Entonces, las perspectivas tienen en cuenta las áreas de influencia de un negocio. Eso es una perspectiva. Y las iniciativas son la consecuencia de llevar la estrategia a la acción. ¿A qué me refiero? A que yo tengo una tarea. Por ejemplo, Luxottec cuenta con EBITDA positivo. Eso quiere decir que van a tener billetico, que van a estar bien. Para aquellos que no están familiarizados con los términos, ellos querían o quieren, y ese es su plan desde el área financiera. Miren que ellos arrancan por el área financiera y dicen, bueno, nuestra iniciativa, que son como acciones conducentes, pero globales, generales, dicen, debemos mejorar el superávit organizacional. ¿Y cómo mejoramos el superávit? Es decir, que haya platica. Bueno, controlando los costos operacionales y los gastos administrativos. Es decir, yo tengo una idea que puedo poner en marcha, esa es una iniciativa, pero la actividad o tarea es allá más específica. Fíjense, yo tengo el control de los gastos, es una actividad, pero para hacer el control de los gastos yo tengo varias tareas. Realizar el control de costos, realizar el control de gastos y establecer un sistema de vigilancia y control. Son tres tareas para una actividad que está en el marco de una iniciativa para capturar una meta. Entonces, fíjense que hasta ahí todo va bien. Quiero que se graben el término indicador, porque va a ser clave en lo que vamos a seguir a continuación. Entonces, fíjense, ya aquí el POA, y no sé por qué, yo estoy congelado. Que no sé por qué no me sale. No, está bien. Ok, perfecto. Pero ahora no me muevo acá. Bueno, el punto. Ya sé. Okay. Entonces. Dejar de compartir. Ahora sí. Eso. Y yo puedo pasar acá. No me lo voy a leer. Entonces, como les estaba. ¿Se volvió a ver mi pantalla? ¿Ahora sí la ven? Ya te la publicaré. Te quería contar que como teníamos problemas con el link, les propuse que respondiéramos en el primer link y ya tenemos varias personas que han escrito en este link sus respuestas para que lo puedas publicar. Vamos a ir hablando entonces de esas ideas. Primero nos comenta Jenny Ramírez, mi idea de negocio es un restaurante y mi mayor reto operativo ha sido definir el plan de negocio. Pues Jenny, qué bueno que estés con tu idea de negocio y quédate conectada a los webinars porque mañana vamos a hablar del tema comercial con Daniela Vázquez y el viernes específicamente vamos a estar hablando con María Andrea Romero del plan de negocio y cómo eso se convierte en la mejor herramienta para que ese restaurante deje de ser una idea de negocio y se transforme en un negocio exitoso y con resultados extraordinarios. Muy bien, muchas gracias. Soy María José García de Cartagena, un restaurante. La competencia es su mayor reto. Pues, evidentemente, muchas gracias María José por estar conectada. La competencia es uno de los mayores retos que tenemos, pero eso implica que estás leyendo tu fortaleza en el exterior. Mi visión al respecto es que yo debo enfocarme en mis fortalezas antes que en las fortalezas de la competencia. Si bien es cierto, la competencia me dicta a mí, digamos, como que un tipo de productos y servicios, cuando yo estoy seguro y estoy innovando en lo que yo estoy haciendo, los clientes van a venir a mí independientemente de la competencia. Pero eso se ve mucho más poderoso cuando tú tienes un plan de trabajo claro. Les pongo un ejemplo muy loco de un emprendedor que para nosotros puede ser ¿cómo? Y es Elon Musk, el hombre que está llevando las nuevas misiones a Marte. Y fíjense cómo es de importante el papel tanto de hombres como mujeres. Y me encanta que allí esté una colombiana, Diana Trujillo, en la NASA, liderando en un proyecto tan importante como este. ¿Y por qué les traigo a Diana Trujillo a colación? Porque ¿qué creen que no existe competencia para esa mujer en la NASA?
Hay una fila larguísima de hombres y mujeres queriendo ser esa persona, el jefe de los helicópteros de vuelo de la NASA en Marte. ¿Y qué pasa? A ella fue la escogida, latina y mujer. ¿Por qué? Por sus cualidades. ¿Por qué? Por su enfoque. ¿Por qué? Por su pasión. Y tiene competidores, pero esa pasión fue la que la llevó a esa transformación. Y hoy día se ha reconocido a nivel nacional. Alejo B nos dice que es tecnólogo en producción audiovisual y su idea de negocio se llama Graduando. Y se trata de implementar una experiencia audiovisual para que los graduandos puedan recordar su graduación toda la vida mediante un videoclip y un photobook profesional y personalizado. El reto más grande ha sido precisamente la construcción de nuestro plan operativo. Bueno, quédate en línea. Oye, Alejo, qué buena iniciativa, ¿sabes? Uno de los mayores retos que enfrentan los productores audiovisuales también y las personas que necesitan este tipo de servicios es tener los espacios tanto en línea como fuera de ellos para poder acceder a este tipo de servicios. Yo te diría, primero, busca las alianzas que más le convengan a tu negocio. Segundo, trabaja en la idea, desarróllala y ve por ella. Los resultados se irán viendo a medida en la que tu plan, que mira, ya lo tienes claro. Quieren implementar una experiencia visual para que ellos puedan recordar esa graduación toda la vida. Ya tú tienes claro, bueno, ¿qué pasos necesitas para que eso suceda? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Esto es lo que tengo que hacer. Recuerda, tienes que tener una meta clara, cuáles son las perspectivas del negocio, cuáles son las iniciativas que vas a hacer, cuáles son los objetivos y tengan ahí en clave la palabra. Tienes que tener unos indicadores para el seguimiento y la evaluación. Entonces, otra, para continuar, hacemos esta y luego continuamos. Soy Livia Talero, mi idea es producción musical y literaria para niños con enfoque ecológico. Muy bien. Es un negocio verde. Mi reto es contar con músicos que se motiven y colaboren con su talento para la grabación de los temas que ya hemos compuesto. Pues bueno, yo como emprendedor les digo que nosotros mismos debemos ser, nosotros y nosotras debemos ser una invitación irresistible. O sea, cuando conozcan, o por ejemplo, cuando Livia hable de esa escuela de producción musical y literaria con enfoque ecológico, todos se enamoren de esa idea. ¿Por qué? Porque Livia la ha hecho su pasión, Livia la ha hecho su propósito de vida. Entonces debemos convertirnos y vamos a intentar hacerlo en una invitación irresistible. Irresistible quiere decir que todo aquel o toda aquella que vea mi idea se enamore de ella, no solo por la forma en la que yo la expreso, sino por lo que eso va a impactar. Entonces, ¿cómo liderar a esos músicos? Con tu ejemplo. Los emprendedores y emprendedoras somos de una corriente que es el liderazgo con el ejemplo, la coherencia. Yo no podría venirles a hablar de emprendimiento de aquí si no hubiese tenido empresas en las que quebré, si no tuviera empresas en las que fui exitoso y si hoy en este momento no estuviera abriendo una nueva empresa como parte del ecosistema. Hay que tener coherencia en lo que tú quieres hacer. Hola, soy Alejandra de Pereira. Mi emprendimiento es Super Pro Shop en Instagram. Mi idea es sacar un producto propio sobre cojines luminosos. Mi mayor reto es el presupuesto y conseguir aliados estratégicos. Ayer, José, muchas gracias a Alejandra de Pereira por compartirnos esta idea. Ayer, José nos hablaba precisamente de que el presupuesto se puede convertir o en un obstáculo o en un fortalecedor de tu negocio.
Como por ejemplo, tú puedes buscar en convocatorias públicas, puedes buscar, que lo hablábamos ayer, acuérdense, la economía naranja, tanto a Livia como a Alejandra, como a Jenny y a los que nos han ido mencionando sus emprendimientos en economía naranja, hay dinero del Estado para acompañar estas iniciativas. Lo que hay es que establecer unos planes operativos y verificar con claridad que cada uno de esos pasos nosotros lo cumplamos. A nivel de emprendimiento, cuando vayan a participar en una convocatoria, mi invitación es que lo tomen como precisamente eso, una empresa. Tenemos que hacer primero esto, los recursos que necesitamos son estos, van a evaluarnos en esto, el seguimiento será de esta manera y los resultados que debemos entregar son de esta manera. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto a Alejandra? Porque quiero referirme a lo que María Antonia nos estaba diciendo, que es importante creer en nosotros. Yo les pongo el ejemplo de mi emprendimiento. Si yo no confiara, si yo no creyera en que el pensamiento y la impresión 3D no van a revolucionar, sino que ya están transformando la forma en la que nosotros nos relacionamos y vemos el mundo, ni mi socio ni las demás personas que me acompañan aquí en el ecosistema creerían en esa iniciativa. Entonces, es bien importante que para que nosotros en nuestros emprendimientos, en nuestras maneras, tengamos éxito. Lo primero es creer en nosotros y, como decía José, tener claro esa meta, tener claro ese norte. Y si no tengo claro el norte, pues voy decantando las ideas. Hasta que les mencionaba el caso de su empresa, de una de sus empresas, que se tardó 2 años en desarrollar muchos de sus componentes. De eso se trata. Yo me he tardado, para serles sinceros, por mi miedo personal, 7 años en desarrollar esta idea, pero despegó en 3 meses. Como le decía José ayer, ustedes pueden tener toda una serie de emprendimientos previos que los preparan para este momento. Y yo todo lo que he hecho, mis experiencias en emprendimiento, mis experiencias en la tecnológica, mis experiencias en diferentes universidades, me han preparado para este momento de vida. Entonces, dejaremos ahí las preguntas por un momento para que continuemos con la presentación. No sé si te parece, Carmenza. Sí, de acuerdo. Quisiera mencionar una que habla justamente de cómo reinventarnos en la pandemia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una que menciona que quieren organizar un emprendimiento en temas de eventos, pero obviamente ese es uno de los negocios que a raíz de la situación de pandemia, por supuesto, tiene una transformación importante. Y esa transformación importante está dada en diferentes niveles. Uno es el logístico. La entrega de los alimentos y la forma en la que nos interactuamos ahora es totalmente diferente. El reto está en encontrar una solución que te permita a ti, creo que se llama Clara, que te permita a ti involucrar ahora los dos mundos, el mundo virtual, comenzar con nuevas formas de domicilio, comienza a fidelizar a través del domicilio en nuevas promociones o, por ejemplo, estos eventos con una nueva normativa que la están implementando de la reactivación. En las diferentes cámaras de comercio del país están brindando asesoría para que cuando vayamos a organizar eventos en esta pospandemia, no solamente sea desde perspectiva de cuidado, sino que también tenga presente que es un nuevo mercado. Y como es un nuevo mercado, necesitamos nuevas estrategias para llegar y nuevas formas de fidelizar. Es decir, Clara, el reto lo puedes transformar en una oportunidad al personalizar los servicios durante tu evento. A mí me parece fantástico que lo puedan manejar de esa forma. Entonces, acá nos dicen que los restaurantes hacen parte de la economía
naranja. Entonces, todas estas cosas tienen una manera en la que ustedes pueden enfocar el emprendimiento. O lo miran como una tarea absolutamente compleja y difícil y que no hay y que esto está con esas palabras que no debemos utilizar. O lo pueden escoger desde el punto de vista, sí, el tema está complejo, pero mis habilidades y lo que yo tengo como emprendedor me puede ayudar a transformar esa situación. Es decir, está en mí cambiar el chip. Entonces, yo puedo, precisamente teniendo en cuenta eso y relacionando las palabras de José, eso también depende de cómo tú definas tu negocio. ¿Y cómo es como tú defines el negocio? Tú lo puedes decir, o yo solamente ofrezco eventos o ofrezco experiencias de entretenimiento memorables. ¿Sí ven la diferencia? ¿Quién hizo el chip? ¿Tú? Nada más. ¿Eventos o experiencias de entretenimiento memorables? Tú decides qué son esas experiencias de entretenimiento memorables. No la competencia, no el mercado, sino tu propuesta de valor. ¿Vale? Entonces, agradecido porque estas participaciones nos dan un poco más de enfoque y no sé si en el equipo tengan alguna pregunta, Adriana o Carmenza, para que continuemos. ¿Les parece? Pablo, acabamos de escribir en el chat que por favor quienes tienen emprendimientos nos escriban en el chat los contactos de esos emprendimientos para que podamos nosotros conocerlos y las personas que estamos conectadas podamos conocer sobre esos emprendimientos. Entonces, les invito a que en el chat puedan escribir cómo podemos encontrar los emprendimientos y generar también de este espacio una red en la que podamos apoyarnos, porque quizás hoy alguien tiene lo que yo necesito. Efectivamente, y ese es uno de los puntos claves en el emprendimiento, los ecosistemas. Y en los ecosistemas nosotros no solamente tenemos oportunidades para financiación, para infraestructura, sino que también tenemos oportunidades de relacionamiento. Estas oportunidades se están dando gracias al ecosistema Smart Futures en donde yo pertenezco y gracias a que en el ecosistema tenemos una red de contactos que nos permitieron acercarnos a Scotia Bancolpatria y a Fundación Plan para que ellos, dentro de la estrategia que iban a desarrollar, consideraran que era importante el acompañamiento conjunto para esta actividad. Fíjense, no es solamente que yo tenga mi negocio, no es solamente que yo haya desarrollado un plan operativo, sino que también tenga en cuenta cómo me voy a relacionar y cómo voy a entender el mundo. O sea, la definición de los modelos, de los pensamientos y de las ideas de negocio también está en cómo miramos el mundo. Y ese es uno de los mensajes que yo quiero que nos queden claros hoy. Si yo veo el plan operativo como algo, ay, Dios santo, tengo que hacer el plan operativo, pues claro, lo van a sufrir y claro que les va a dar duro y claro que va a ser complejo y no lo van a entender bajo ninguna circunstancia. Pero si lo miran y hacen el cambio del chip, si lo miran el plan operativo desde una herramienta valiosísima para saber dónde estás parado y a dónde tienes que ir, ¿no les parece mucho una visión mucho más poderosa y mucho más incluyente de tus metas y de tus sueños? La invitación está en este momento a que cambiemos el chip sobre lo que es un plan operativo. No es para sufrir, es una herramienta para vivir. De hecho, para mí, en mi empresa, es lo que me ha permitido en estos 3 meses, que se los decía, tener el salto cuántico del que se habla en ingenierías. Y es que gracias a ese enfoque, a que puse el láser ahí y estuvimos con los equipos trabajando duro, hoy día ya contamos con unos recursos importantes para asumir este 2021. No sé, Carmenza, si quieres que podamos avanzar o escuchamos otra. Claro que sí, Pablo. Avancemos con el tema del plan operativo. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a volver a compartirle la pantalla. Déjenme compartir aquí
y continuamos con nuestro plan operativo accionable. Ya se dieron cuenta que comenzamos por el plan operativo, pero ¿por dónde continuamos? Bueno, se continúa, pero yo lo pongo aquí en grande. ¿Están viendo la pantalla o están viendo mi? Estoy viendo tu presentación, pero no está en modo presentación. Ah, enseguida ya voy para allá. Espérenme un segundo. Mientras que logras poner la presentación, quiero recordarles la importancia que se registren en el link de asistencia para nosotros posteriormente enviarles sus certificados. Las personas que han participado en la sesión de ayer y de hoy, vamos a esperar hasta el día viernes para mandar un solo correo electrónico que incluya los certificados de todas las asistencias que han tenido. También nos han estado preguntando por dónde pueden ver nuevamente estas sesiones. Estarán colgadas en los sitios web tanto de la Fundación como de Scotia Bancolpatria, entonces de Fundación Plan. Entonces estaremos próximamente enviándoles también un correo electrónico para que puedan descargar el contenido de estas sesiones. ¿Listo? Listo, Pablo. Estamos viendo la presentación. Entonces, el avance y los riesgos en la defensa. Este es el segundo momento que nos dice por dónde vamos a continuar. Y es precisamente, ya dimos ese primer paso, ya nos saltamos. Ya tenemos claro nuestro propósito, estamos comenzando a organizar la estrategia, dimos dos, tres primeros pasos, ya estamos, por ejemplo, consolidados como compañía. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces, el primer punto es entender los riesgos en la defensa. ¿Qué es la defensa? Como en cualquier otro juego, nosotros tenemos en cuenta, y ahí sí viene lo que María José nos decía de la competencia, y es, ¿qué hace mi competencia para que mi juego disminuya? Entonces yo me sitúo en mi estrategia teniendo en cuenta el contexto, dónde estoy, cuáles son las fuerzas, quiénes son los que intervienen. En el caso empresarial, les pongo el ejemplo. Ustedes tienen algunas herramientas como las matrices DOFA, que son las matrices de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Tienen otras herramientas que también les permiten a ustedes verificar quiénes son potenciales amenazas, quiénes son potenciales aliados y qué es lo que debes hacer para que esto no te suceda mal. ¿A qué me refiero? Hombre, si mi estrategia era irme, le pongo un ejemplo, en la venta de empanadas, nosotros nos está yendo bien y estamos viendo que nuestro nivel de avance, hombre, ya estamos vendiendo no 5 empanadas, sino que estamos vendiendo 20. Pero estamos vendiendo esas empanadas, las otras 15, después de las 8:30 de la noche, en un barrio peligroso. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos en el nivel de avance? Que te atraquen, o que puedas ser herido, o que finalmente por la hora se te quede la comida ahí. O sea, hay que entender que los riesgos dependen o son casi que directamente proporcionales al nivel de ejecución de la estrategia. Entre más yo estoy ejecutando, más riesgos voy a tener. Entonces, como decíamos ayer, hay que, bueno, como decía José, y es una de las metas de estos webinars, hay que reducir la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se reduce cuando yo estoy entendiendo los riesgos. Y esos riesgos están dados en la medida en la que yo dejo puntos sueltos. Por eso les traigo a colación la estrategia del ajedrez. Cada persona, cada momento es importante y tiene su razón de ser. ¿Para qué? Para llegar al éxito en la estrategia. Entonces, si yo no estoy teniendo nivel de avance y los riesgos son altos, yo paro.
Me detengo, ven acá, ya no podemos seguir operando después de las 8 de la noche. Mira que ayer atracaron a fulano, ¿qué hacemos? Y entonces reordeno, miren el tercer paso, reordeno mis fuerzas y vuelvo a avanzar y continúo con la estrategia. ¿Ven? Para eso, miren que las áreas del plan operativo accionable tienen que ver, ya sea si es un emprendimiento, con el área humana. Es decir, quiénes son las personas que nos acompañan, a las que nosotros les vendemos, cuáles son esos componentes humanos. Si es una empresa, los clientes es una de las primeras áreas que tiene, la financiera, la de procesos y la de aprendizaje y crecimiento. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Entonces, en nuestro plan operativo, que es el resultado de que ya nosotros tomamos acción contundente sobre nuestra meta final, las áreas a tener en cuenta, estas cuatro ténganlas en cuenta. ¿Por qué? Porque después de esto ustedes pueden construir unos documentos más grandes. ¿Y cuáles son esos documentos o momentos más grandes? Hombre, herramientas de gestión, sistemas de gestión. Los que están acá, que son ingenieros o que tienen experiencia, les estamos hablando de herramientas como el cuadro de mando integral, por ejemplo, o como el Canvas, por ejemplo. Son herramientas que también ustedes pueden utilizar para que ese plan operativo se mida tanto en la línea del tiempo como en cómo afecta a las áreas del negocio. Así de simple. Fíjense ustedes que yo les voy a contar sobre mi empresa un poquito. Pueden entrar en inducen3d.co. ¿Qué hacemos en Inducen 3D en este momento? Porque estamos accionando toda una serie de revisiones, precisamente. Nos dimos cuenta de que había que mejorar. ¿Y qué hacemos en Inducen? Nosotros desarrollamos estrategias para que empresas y emprendedores alcancen sus logros. ¿Cómo? Haciendo que la economía naranja suceda. Ustedes dicen, eso suena como raro. Bueno, nosotros tenemos unos planes que se ven en el plan operativo accionable. Tenemos unas estrategias, tenemos unas iniciativas, como cuáles, el acompañamiento, como cuáles, el trabajo en equipo, como cuáles, la generación de estrategias conjuntas. Entonces, en esa línea, si ustedes se dan cuenta, las áreas para en este momento, para la empresa más importantes son las que tienen que ver con la estructura organizacional. Porque si bien es cierto, ya nos legalizamos, ahora hay que tener en cuenta cuáles son esos productos y servicios estrella que la empresa va a mejorar. Si yo estaba pensando que ya todo está listo, pues apague y vámonos. Y precisamente de eso es lo que se trata. Precisamente. Cuando nosotros vamos a hablar de los indicadores, y quiero que vayamos allá otra vez, ahora sí, para que ustedes la vean, dejar de compartir, espérense un segundo. Atrás. Regálenme un segundo aquí y vuelvo a compartirles el Excel. A ver, ahora sí, aquí está. En el Excel, espérense un momento que no me. Espérense un segundo que estoy teniendo problemas con mi Excel. Aprovechamos para recordarles que en el link que acabo de publicar, con este link se pueden conectar el día de mañana a la sesión que vamos a tener del webinar. Entonces, por favor, no se lo pierdan. No me está dejando ver el cuadro de los indicadores, pero los indicadores son clave. Ahí están viendo el POA del UsoTec, ¿cierto? Estamos viendo una tabla en Excel. Perfecto. Dejémosla ahí un momentico. Quiero que nos enfoquemos en la palabra indicadores. ¿Qué es un indicador? Una vez yo he desarrollado mi plan operativo accionable, yo debo medirlo cada cierto tiempo. Y esa medición que yo le hago a mi plan cada cierto tiempo se ve expresada en unas cifras. Como por ejemplo, yo estoy hablando de que voy a realizar el control de los gastos en la opera, en mi empresa. Entonces, yo coloco un indicador que me permita medir qué tanto estoy controlando esos gastos. Por ejemplo, gastos realizados en el periodo sobre el número de operaciones. Con eso, nosotros podemos comenzar a estructurar de mejor manera
todas nuestras tablas. Porque, por ejemplo, si en el indicador dice que yo en el mes de octubre debo haber hecho 5 ventas y yo no he alcanzado las 5 ventas, no es que ahora voy a volverme loco y voy a nuestra empresa va a caer en el caos. No, al contrario, es tengo esta situación y como empresario busco la manera dentro de mi plan operativo de asignar recursos, recursos humanos, financieros, operativos, para que esa situación no se presente. ¿Ah? Entonces, es una visión también diferente que los invito realmente a todos y todas a que nuestra visión, no solamente del plan operativo, sino de lo que significa emprender, esté dentro del marco de que somos nosotros y nosotras los primeros que debemos primero creer en nuestro negocio y segundo, aparte de creer en nuestro negocio, estar al tanto de la meta. Si a mí se me olvida la meta, pues obviamente al resto del mundo se le va a olvidar. Entonces, esa claridad. Tengo un plan operativo y los indicadores me van a decir a mí, de acuerdo a lo que ustedes decidan, mensualmente, diariamente, semanalmente, anualmente, de acuerdo a lo que el negocio y la perspectiva financiera te diga, es que tú vas a poner la medición de los indicadores. Entonces, en ese mismo orden de ideas, para ya compartirles las últimas diapositivas sobre la captura de valor, voy a poner aquí para compartir de una vez. Aquí. Ok, aquí está. ¿Están viendo mi pantalla que dice cómo capturar valor? La estamos publicando en este instante. ¿Ahora sí? Ya. Perfecto. Entonces, miren, este es el tercer momento. Ya pasamos por la apertura en la que nosotros identificamos inicialmente nuestras fuerzas, verificamos qué era lo que estábamos intentando hacer desde el punto de vista de nuestra meta, desde nuestra estrategia, desde nuestra perspectiva y sobre todo en la apertura está claro nuestro propósito empresarial. Al momento de que ya yo paso al siguiente momento, que es el de avance, yo debo identificar cuáles son los retos o diferentes problemáticas que se me pueden presentar al momento de ejecutar mi plan operativo. Y para eso, yo en el tercer momento es cuando ya yo reviso finalmente y reconsidero cuáles son las metas que voy a lograr. Les pongo un ejemplo. Si ya yo estoy terminando el juego y me quedan 2, 3 piezas y yo veo que puedo ganar y tengo que hacer un sacrificio perdiendo algún jugador, alguna cosa, debo hacerlo. Y aquí es donde dicen, yo cómo capturo valor, cuando doy el todo por el todo y me comprometo con mi meta. Ustedes dirán, eso no lo dice en la presentación. Pues sí, no lo dice. Porque precisamente para capturar valor, nosotros debemos estar conectados con la esencia de nuestro negocio. Y la esencia de nuestro negocio es el propósito. El propósito. Yo no voy a agregar valor a la vida de los demás si mi propósito es solamente hacer dinero. ¿Ah? Yo agrego valor y capturo valor en el emprendimiento, en el negocio, cuando yo estoy agregando valor a la vida de otros. ¿Cierto? Entonces, mi empresa, ¿cómo captura valor de los demás? ¿Cuándo le agrega valor a los demás? Ahí está la victoria de las empresas. Ahí dirán, capturar valor agregando valor. Sí, la forma de ganar a nivel empresarial es que yo entregue un valor. Pero si yo no entrego valor como compañía, ahí es donde comenzamos a ver que estas barreras y estas situaciones que se nos presentan a las y los emprendedores, porque se nos presentan a todos por igual, tienen que ver
directamente con la manera en la que nosotros enfrentamos o afrontamos las situaciones. Para capturar valor y tener la victoria, debo agregar valor. Punto. Mi plan de trabajo, mi plan operativo debe estar enfocado hacia que yo genero valor en un público o en un target específico. ¿A qué me refiero? Hombre, ¿cómo capturo valor para los inversionistas? Vendiendo. ¿Cómo capturo valor para el que me compra? Con un producto de calidad. ¿Cómo capturo valor para los proveedores? Hombre, pagándoles a tiempo. Lo mismo que con nuestros empleados. ¿Cómo capturamos valor para que ellos nos generen más valor? Dándoles valor. Aquí está la clave para que ustedes lo tengan como un poco más específico. Entonces, el plan operativo accionable nos permite cumplir la meta. Así de simple. Si yo no tengo un plan operativo accionable que consta de esos tres momentos, pues finalmente la meta no la voy a alcanzar porque no le di una operatividad. Y la operatividad me va a preguntar a mí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vendemos? ¿Producimos? ¿Relacionamos? Ahí está. Por eso les digo, es importante que ustedes se conecten con su propósito. Entonces, ya para recordar y finalizar. Primero, un plan operativo accionable nos mantiene enfocados en la meta. ¿Cuál meta? La meta financiera, por ejemplo. ¿Cuánto quiero obtener? ¿Cuándo lo voy a obtener? ¿Cierto? En el tema de mercados y clientes, ¿quiénes son mis clientes? ¿Dónde están mis clientes? ¿Qué compran mis clientes? Les repito, en el tema de mercados y clientes, ¿quiénes son? ¿Dónde están y qué compran? Recuerden también entonces en la de procesos, ¿qué necesito para llegarle al cliente de forma ágil y oportuna? Porque quizá yo tengo una idea de negocio, pero eso no es lo que el cliente quiere, lo quiere ayer. Entonces, ¿cómo y qué necesita hacer mi empresa, mi negocio, para que yo pueda enamorar a ese cliente? Y en el tema de aprendizaje, ¿qué necesito yo aprender para que mis resultados pasen de aquí a acá? Para que mis resultados crezcan en la medida del tiempo. Entonces, fíjense, tener ese plan operativo, claro, nos mantiene enfocados en la meta. ¿Cuál es meta? ¿Cuánta plata quiero ganar? ¿Cuándo me la quiero ganar? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde están mis clientes? ¿Qué compran ellos? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro esto, puedo corregir los errores a tiempo. Eso es fundamental. El plan operativo accionable es una herramienta de vida, tanto organizacional como personal. ¿Para qué? Para corregir los errores que surgen de la implementación de la estrategia. El tercero, hombre, no se les olvide, un plan operativo nos permite asignar las fuerzas, alcance y tiempo para mi estrategia. Y otro punto fundamental es que alinea las estrategias con las acciones. Pues yo puedo tener una estrategia muy clara, pero las acciones no están alineadas a la estrategia. En clase, no sé si fue en pregrado o en posgrado, siempre nos decían, hey, no resuelvan un problema que no es. Y aquí lo pasa lo mismo con los emprendedores y emprendedoras. ¿Cuál es el problema que resolvemos? ¿A quién le resolvemos ese problema? Ahí es donde nosotros comenzamos a alinear estrategia con acción. ¿Para qué? Para maximizar las oportunidades de negocio, de relaciones, de crecimiento, de emprendimiento, en fin. De todas las formas habidas y por haber, el plan operativo nos permite maximizar todas las oportunidades que hemos identificado precisamente en las fases previas de nuestro plan operativo. Entonces, antes de terminar, quiero agradecerle con todo mi corazón tanto al equipo de Scotiabank como a Plan como al ecosistema Smart Futures por esta oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Agradecerles a ustedes, este bello público,
que me han permitido estar con ustedes durante este tiempo. Y también invitarlos, pero por supuesto que invitarlos a que mañana se conecten al de Daniela Vázquez para que conozcan de primera mano cómo enamorar a tus clientes para que se conviertan en tu fan número uno. Ese es el primero. Y el del viernes, que es la finalización de los webinars, de esta serie de webinars, para que ese plan, que miren lo bonito, vamos por una idea que pasó de caótica a exitosa. Un plan operativo que nos aterrizó. Mañana, entonces usted dice, miércoles, ¿quiénes son esos clientes que van a nutrir nuestra cartera de clientes? No son nuestros clientes, son nuestros fan número uno. Esos son los que van a aprender mañana con Daniela. Y el viernes, a cómo ese plan de negocio puede estar claramente estructurado. Ahora sí, me encantaría que revisáramos. No sé si Carmen se tiene otra disposición, pero sí me encantaría que revisáramos las preguntas, las recomendaciones, el feedback y esas cositas que podamos hablar. Agradecido con mi corazón con todos ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat, entonces voy a empezar a leerlas y tú nos vas contestando las preguntas. Perfecto. La primera pregunta que tengo es, ¿qué estrategia recomiendas para seguir adelante con el emprendimiento en medio de esta crisis financiera? Excelente, excelente pregunta. ¿Cómo seguir a pesar de todo? A ti te sostiene tu visión. A ti te sostiene tu enfoque. Yo tengo claro que mi empresa Inducente 3D es un mecanismo para que más emprendedores desarrollen capacidades. Mientras yo tenga eso claro, voy a ir gestionando y jalonando los recursos. Pero para ser muy, muy, muy concreto en la respuesta, primero busca alianzas con personas que entiendan tu visión y la compartan. Porque no es lo mismo conseguir 10 millones de un emprendedor que está pensando en un profit, en una ganancia solamente desde el punto de vista monetario, a conseguir un socio estratégico que cree en tu idea y la aporte. Es una cosa totalmente diferente conseguir una persona que te dio plata a tener un socio estratégico para el crecimiento. ¿Ven la diferencia? Entonces, esa es una invitación a que no consigas financistas, sino socios estratégicos que crean en tu emprendimiento. Muchas gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta, es ¿cómo deberían ser las políticas del actual gobierno respecto al tema de emprendimiento? Pues, primero, es una pregunta súper compleja porque deja de lado lo que el gobierno ya está haciendo con programas como Impulsa, con programas como Colombia Productiva, con programas como la Economía Naranja, como la Ley Naranja que tenemos en este momento. Pero si vamos desde esa perspectiva, y recuerden que el Estado se conforma por el gobierno, la nación y el territorio, a mí me parece, y es un tema muy personal, que el gobierno lo que puede hacer es impulsar más herramientas para que las brechas tanto de género como de acceso se reduzcan. Porque si bien es cierto, se está invirtiendo, se están poniendo recursos a disposición de los y las emprendedoras, es necesario que también haya un enfoque de género que les permita a las emprendedoras y a otras comunidades acceder a créditos y tasas preferenciales y acompañamiento específico en ciertos tipos de emprendimiento en las zonas rurales o en zonas como ciencia, tecnología e innovación. Al respecto, y José nos lo recuerda constantemente, el COMPET de emprendimiento, echémosle una miradita, la Ley de Emprendimiento, visiten Impulsa.
en las diferentes áreas, en las cámaras de comercio, hay capacitaciones, hay formación, hay acompañamiento, tanto para hombres como mujeres. Y yo les pongo un ejemplo. Mi empresa está beneficiada también en este momento porque la mayor accionista es una mujer de los tres accionistas que tiene. Entonces eso nos brinda una serie de privilegios para contrataciones en ciertas líneas. Entonces también hay que buscar la manera de que en nuestras juntas directivas y que no sean de papel, porque es que hay que asignarle roles gerenciales y roles específicos a las mujeres en las juntas directivas, desde la revisoría fiscal hasta el acompañamiento y las auditorías. Entonces, eso puede ser también un tema del gobierno. Uno, el tema de que haya unas políticas de género más claras hacia el emprendimiento, y dos, que dentro de esas políticas esté un mayor impulso a las iniciativas que provengan de mujeres. Muchas gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta y es, tú has hablado de los indicadores. ¿Qué debe tener un buen indicador? ¡Upa! Un buen indicador. Esas son preguntas que son no solo de reflexión, sino que también la persona que está prestando atención está interesada, y eso me encanta. Muchísimas gracias por hacer esa pregunta. Bueno, recordemos, ya vino un poquito más al lenguaje técnico, que un indicador se conoce como un KPI. Y ese KPI lo que significa es un indicador de rendimiento, pongámoslo así. ¿Qué tanto la empresa o yo estoy rindiendo respecto a lo que prometí? Yo me prometí que iba a tener 20 ventas en un año. Esa es mi meta. ¿Cuál es el indicador? Número de ventas o número de procesos. Entonces, el indicador tiene dos partes muy clave. La parte de los procesos, que son las tareas, actividades o cosas que se pueden medir desde la operatividad, y las estratégicas, que tienen que ver tanto con el plan operativo accionable como con las perspectivas del negocio. Es decir, si se dan cuenta, al combinar un buen indicador, tiene estas dos partes. Una parte técnica, en la que se dan las cosas del día a día, y otra que tiene la mirada puesta en el norte, en donde vamos a llegar, cuál es nuestro objetivo estratégico. ¿Sí? Una que tiene, como dice la canción, un pie puesto en el frente y otro en el trasegar del sol. Eso tiene un buen indicador. Y yo creo, Pablo, que también es muy importante también plantear que sea medible. Es muy importante que logremos tener indicadores que nos permitan medir, porque de ahí nos permite saber cómo va nuestro plan operativo, cómo vamos alcanzando esa meta y en qué momento también tenemos que decir, un momento, esto no está por un buen camino, o nos pusimos una meta muy chiquita y debemos ampliarla o replantear las metas para que realmente nuestro negocio vaya de la manera que esperamos. Excelente, excelente aporte, Carmenza. Y me lleva entonces a que planteemos lo que significa un objetivo inteligente o un objetivo llamado SMART. Ya, para que se lleven también eso, porque cuando yo planteo un objetivo inteligente, ya yo estoy pensando en un indicador inteligente. Entonces, SMART, ¿qué significa? Es un acrónimo de una palabra en inglés que significa inteligente. En español la llaman Marte o Martes. ¿Qué significa? S de específico, M de medible, A de accionable, R de alcanzable y T de que lo puedes alcanzar en el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, un indicador debe ser específico, medible, alcanzable, accionable en el tiempo y que tú lo puedas relacionar. Eso es básicamente lo que contiene un indicador SMART, para que lo tengamos con mayor claridad. Aquí
Nos hacían otras preguntas. ¿Nos dices tú, Carmen? Sí, ya te cuento. Tenemos otra pregunta que, o más, es una afirmación. Tengo claro que debo definir primero mi plan operativo. De lo contrario, no tendría control de mi avance. Más que primero tener definido el plan operativo, debes tener clara tu visión y tu norte. Porque yo puedo tener un plan operativo de un norte que no es el mío, que era lo que yo les decía hace un rato. Yo puedo tener una estrategia súper bien elaborada para resolver un problema que no es. Y eso es peor que no tener el plan, porque voy a llegar a una meta a la que yo no quería llegar. Y eso es contraproducente. En política pública eso se le llama el error del tercer tipo, y es solucionar una cosa para que no te contrataron. Así de simple. Entonces, sí es muy positivo lo que dices, que es una piedra angular para el control, el seguimiento y la evaluación. Eso sí estamos absolutamente de acuerdo y gracias por esa precisión. Tenemos otra pregunta. ¿Puedes compartir un ejemplo de plan operativo o dónde podemos conseguir una guía para desarrollar el nuestro? Entonces, sí. les vamos a enviar con los certificados, vamos a compartir este documento para que ustedes también lo puedan tener y puedan servirles de base para que desarrollen su plan operativo. Otra pregunta que tenemos es, como mujer emprendedora, ¿qué nos recomiendas a la hora de seleccionar un socio? ¡Excelente! Esa pregunta es muy poderosa. Lo primero es que sea, y discúlpenme si soy repetitivo en esto, tu socio estratégico entiende, comprende y comparte tu visión del negocio. Les pongo un ejemplo. Aquí en el ecosistema, si nosotros no compartiéramos una visión de ciudadanos inteligentes que toman tienen intenciones claras y acciones comprometidas para resultados extraordinarios, yo no estaría aquí, ni José les hubiera hablado ayer. Porque para nosotros es muy importante que compartamos nuestra filosofía y nuestra visión. Entonces, primero, que ese emprendedor o emprendedora que escojas como socio comparta tu visión. Segundo, y muy importante, que esa persona también tenga alineado su negocio o su modelo de negocio al tuyo. Es decir, por ejemplo, que si tú tienes un modelo de cosas gratuitas, él no tenga un modelo de costos altísimos. O si, por ejemplo, tú estás en el sector, quieres atacar el sector gourmet y esta persona quiere atacar el retail, no es lo mismo. Entonces, es importante, aparte de que compartan la visión, que también sus planes de negocio coincidan. Y una cosa muy importante como mujer, que a nosotros los hombres que estamos conscientes de las barreras que debemos afrontar, tanto mujeres como hombres, para el emprendimiento, es trabajar con personas que tengan esta conciencia y que tengan esta conciencia y la evidencia en su quehacer. Y eso es a partir de la observación. No, o sea, la invitación es a que no nos dejemos llevar solamente por un dinero, por un título o por una condición, sino que el ser humano es más importante a la hora de hacer los negocios que el mismo dinero. Muchísimas gracias, Pablo. Agradecen tus intervenciones y nos preguntan, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje como emprendedor? Que esa pregunta me llega, me gusta mucho, ¿sabes? Porque honestamente mi mayor aprendizaje ha sido que uno no se detiene. Y que el que se detiene, esto es como la bicicleta. El que dejó de pedalear se quedó. Y se los digo porque es que el emprendedor tiene algo y es que vive en urgencia vital. ¿Y qué es vivir en urgencia vital? No es estar acelerado, no, sino que no hay tiempo para después. No que mañana, no, es hoy, es ahora, es en este momento. El momento es ahora. ¿Cuándo? ¿Para mañana? No, si mañana ya puede que no estemos. Y eso es algo que nos ha enseñado la pandemia. Debemos tener claro que nuestro tiempo es contado, es medido. Y yo elijo si lo que voy a vivir
es placentero o si yo lo que digo dentro de mi emprendimiento es sufrimiento. Entonces, a mí me ha enseñado a emprender primero a que no, vean, yo me he caído y duro y múltiples veces y vengo de una caída grande de hace 2 años, pero aquí estoy y me darán dentro de 2 o 3 años en la misma, dándole duro, porque eso hace un emprendedor. Se cae, se limpia el polvo y se levanta. De eso les hablaba al comienzo. Para mí, como emprendedor, la capacidad más importante es la de la resiliencia, la adaptación al cambio y a las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro un propósito, vean, me adapto a cualquier situación. Cada que no hay, por ejemplo, acá en Cartagena, que hace bastante calor, que no hay para aire acondicionado en estos días, adelante. Mientras tanto, vamos con ventilador o abanico. Y cuando haya, compramos el aire. Lo mismo. No, que no tenemos para las redes sociales. Las hacemos nosotros. No, que no. La idea del emprendedor es que encuentra una solución a los problemas que su negocio, o su emprendimiento le plantea. Pero ¿cómo lo hace? Adaptándose a las situaciones y dando siempre lo mejor de ellos. Eso es todo. Y recuerden también, atravesando las barreras, como nos decía ayer José. Sí. Tenemos otra pregunta por acá y es, ¿cómo sortear la gestión desde el operativo y lo estratégico? ¿Cómo no dejarnos empantanar un poco frente a que queremos hacerlo estratégico, pero entramos en lo operativo y se nos olvida pensar en la estrategia y viceversa? Equilibrio, balance. Esa palabra es clave. Yo no puedo dejar de lado el norte, pero tampoco debo dejar de lado que tengo acciones concretas y que deben ser contundentes. Ahí es donde nos equivocamos a veces en la implementación de la estrategia. Nos inventamos unas acciones que no tienen nada que ver con la aplicación de la estrategia. O nos inventamos unas acciones que, en vez de simplificar la estrategia, la complican. Entonces, hay que establecer un balance. Y ese balance se establece en el amor por el plan operativo accionable. ¿Por qué? Porque si yo tengo claridad en que hay una estrategia, hay un norte y hay unos pasos que yo debo seguir, pues ese es mi enfoque. Yo no voy a salirme de eso a menos de que por una estrategia de design thinking o de algún tipo de estrategia de interrupción o de disrupción en el negocio, yo pueda hacer una transformación o, por ejemplo, que me aparezca una pandemia. Pero básicamente es entender que todo hace parte de un equilibrio. No puedo estar pensando solamente en el futuro, sino tomo, miren, aquí está. Ese es el equilibrio del que estoy hablando. Tengo un norte clarísimo, una intención clara, pero tengo unas acciones comprometidas que me dan resultados extraordinarios. Eso es así. Tengo un norte, trabajo para él con acciones día a día. Punto. Pablo, nos preguntan, ¿qué sería lo primero que debo hacer para formular mi plan operativo? Lo primero que debes hacer es tener claro tu propósito y a dónde quieres llegar. Es decir, tener clara la meta. La meta es el punto de partida. Si yo quiero ganar los 40, yo utilizo muchos ejemplos de deporte, ciclismo, porque me encantan. Cuando yo corría y me estaba preparando para la media maratón, no es lo mismo prepararse para una 5K que para una 10K que para una 21K. Cuando yo me estaba preparando para 21K, es un entrenamiento mucho más riguroso. Entonces se trata también de eso, de encontrar cuál es la rigurosidad en el marco de tu negocio que te impulse, que te dinamice a crecer, no las acciones que te llevan a estancarte, que era lo que nos mencionabas hace un rato, Carmenza. Ese estancamiento que muchas veces no permite al emprendedor pasar del tercer mes. Bueno, Pablo, creo que no tengo más preguntas en este momento en el chat. No me queda más sino agradecerles a todas las personas que se conectaron hoy en este webinar.
e invitarlos a que no se pierdan mañana 25 de marzo la sesión de clientes a fans. Ahora vamos a ver cómo enamoramos a nuestros clientes, cómo los convertimos en fans de nuestros emprendimientos y logramos que esos fans, por supuesto, traigan nuevos fans. Entonces, no se olviden mañana conectarse a las 6 de la tarde por el link que les acabo de poner en el chat. Es un link completamente distinto para que nos queden todas las sesiones completamente grabadas. Por eso son distintas las sesiones que los estamos invitando. No se lo pierdan, Pablo. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por todos esos consejos y recomendaciones que nos dan para tener el emprendimiento. Y no se olviden que el emprendimiento no es solamente el negocio. Nosotros emprendemos todos los días. Desde que nos levantamos de la cama, emprendemos acciones para que nuestro día sea distinto. Entonces, pensemos en que cada mañana, cada uno de nosotros está haciendo un emprendimiento. Entonces, ¿cómo queremos que sea ese emprendimiento? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Yo me levanto porque no hayan más niñas invisibles. ¿Ustedes por qué se levantan cada mañana? Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Muchas gracias a todos.